ahora, ¿por qué brindamos? ¿Por vos? ¿Por mí? Por nosotros. ¿Y por aquello? Aquello. Por mis secretos. Me parece que nos va a faltar bastante más vino entonces. Ah, bueno. Pero qué casualidad. No esperaba verte tan pronto. ¿Se conocen? Sí, claro. No, acá hay un error. Me estás confundiendo. ¿Cómo que no? Si estuvimos hablando ayer toda la tarde. No, me estás confundiendo. Acá hay un error. Ningún error. O sea, la foto no miente, Agustín. ¿Sos vos? Te digo que me estás confundiendo. Ese no soy yo. A ver, Mr. Negación. ¿Sos vos? ¿No? Vinos Rosés. Ya no hay más secretos. Ya lo conocí. ¿Sabías que el mejor asesoramiento lo encontrás en AEIC? Servicios legales, notariales y contables. Lo encontrás en Avenida 18 de Julio, 841, oficina 202. El teléfono 2904-7788. AEIC, el mejor buffet de profesionales. Sergio, siempre hay tiempo para mejorar, ¿no? Hoy vemos en el fútbol local, ¿no? En el fútbol nuestro, y también a veces pasa aquí en Sudamérica también. Los perfiles reciben desacomodado totalmente cuando viene el pase de un compañero. En el juego aéreo es importantísimo estar bien perfilado para ir a buscar de arriba. Todo eso se trabaja y se mejora. Sí, sí. Una de las cosas más elementales de los muchachos que saben trabajar muy bien la línea de cuatro es enseñar a perfilarse, ¿no? A tratar de cubrir el centro, hacer que el rival se vaya para afuera. Entonces las líneas de cuatro se trabajan perfilándose un lado al otro, se le mueve la pelota por delante. Hay trabajos donde se enseñan esas cosas. Y en general en el fútbol uruguayo se hacen bastante bien, ¿eh? Esas cosas en general se hacen bastante bien. Hay cuestiones técnicas. A ver, tenemos que reconocer algo. Cantidad y calidad son cosas diferentes, pero la calidad tiene que ver con la cantidad. Los brasileros tienen lo que tienen, porque tienen calidad, pero también porque tienen cantidad. Entonces, no es lo mismo lo que ellos pueden producir que lo que nosotros podemos producir. Por cada uno de los que le pega bien de nosotros, ellos tienen 20. Ellos le pegan bien de verdad. Entonces, ese es el tema. Hay un tema que también, y es justo que lo digamos, que no solo tiene que ver con el entrenamiento, que tiene que ver con una coordinación neuromuscular, o sea, transmisión de la orden cerebral a los músculos para que se contraigan, golpeen, en el que si la transmisión es clara, cuando los anteriores se extienden para golpear la pelota, los posteriores tienen que estar totalmente relajados. Eso es coordinación pura. Te voy a poner un ejemplo. Hay un jugador uruguayo que para mí es el que le pega más fuerte a la pelota, que no es fuerte. Él no es un tipo de fuerza. El lateral derecho de Liverpool. Le pega bien a la pelota. Valverde, ¿no? Ah, sí, le pega. Valverde es coordinación pura. Sí. Entonces, esas son cosas que ya no necesitas ni trabajarlas. Son cosas naturales. Es genético. Claro. Entonces, hay cosas que la genética te las da. Y hay cosas que la genética no te las da, pero que las podés mejorar. Y sobre todo, hay formas de trabajar hoy en lo cerebral. Hay tecnologías nuevas que te permiten trabajar para tratar de aclarar la orden que el cerebro le da a los músculos para hacer determinadas cosas. O sea, hay todo un tema, ya no es aquello de que poner el pie de apoyo, pegarle así la cara interna, sentir el impacto. Eso era, ahí ya se fue, Sergio ya se fue a... Es que hay apoyo, claro. Hay apoyo científico. Sí, pero claro. Hay apoyo científico. De todas maneras, yo te voy a decir algo. Yo soy enemigo de toda la teoría que anda dando vuelta. A mí me interesa, ¿sabés qué teoría? Este es el campo de juego. A mí me interesa la teoría que sobrevuela el campo de juego. Perfecto. La teoría de la cancha. Esa es la teoría que al fútbol le hace bien. Hoy hay un montón de cosas dando vuelta y un montón de gente viviendo del fútbol con cosas que realmente para mí son exteriores y que no le agregan mucha cosa al fútbol. Totalmente de acuerdo.
aprovechan también se aprovecha, viviendo del fútbol, la incapacidad que se ha perdido ahí, a nivel ahí está el problema, un poco lo que dijo él. Claro, por eso. Me voy quedando con cosas. Hay que saber elegir esos recursos. Todo lo que yo te digo, que lo digo con una convicción brutal y lo digo con mucha fuerza, no quiere decir que no respete a quien piensa diferente. Yo acepto que se puede pensar diferente. Claro, de eso se trata, claro. Pero hay cosas en las que yo he hecho lo que se llama la investigación. Yo puedo demostrar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la altura. Tengo 5 trabajos de investigación de la altura. Yo puedo hablar con propiedad del tema de la altura. Porque viví en la altura. Porque hice trabajos de una semana, de 15 días, de un mes. De llegar antes del partido, de llegar la noche antes. Sé cuáles son las reacciones. Sé cómo se mejora en lo aeróbico día por día. Porque yo hice test un día, 2 días, 3 días, todos los días. Y vi cómo se crece en la capacidad aeróbica en determinado momento. Pero hay una cosa que es incontrolable. Y es que se pierde peso. Y esa pérdida de peso afecta el rendimiento. Entonces la adaptación para jugar en 10 o 15 días es una estupidez porque terminás pagando la pérdida de peso. Entonces hay cosas que hay que haberlas pasado. Lo que yo en Perú en el 93, en Universitario de Perú, donde está Jorge ahora, hice una investigación sobre la influencia de la testosterona y el cortisol en el rendimiento. ¿Por qué? Porque en el 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, mis hijos me regalaron un librito de un investigador Bosco, un investigador italiano, donde había una lista de que la relación entre dos hormonas, testosterona y cortisol, en deportistas de distintas características eran diferentes. Y dije, pucha, acá no hay más que tiene que ver con la forma de entrenar. La metodología tiene que ver. Y que haya más testosterona es mejor. Claro. Entonces, me empecé a investigar y ¿qué hice? Dividí el plantel en 2, a la mitad le hice hacer preferentemente aeróbico, a la otra mitad le hice hacer preferentemente fuerza, después trabajos técnicos y tácticos en común y después de 15 días volví a controlar testosterona y cortisol al principio y al final. Y ahí me di cuenta de algunas cosas. Y es que trabajar fuerza una vez a la semana o 2 veces a la semana mejora la testosterona. Y después de una semana de juego, 15 días, a los 15 días volví a hacer el control y todos los que habían mejorado estaban de vuelta en el mismo nivel. Y ahí me di cuenta de algo que es fundamental en el fútbol, para mí. Las cargas de trabajo, Voltaire, no pueden ser iguales. Totalmente. Las cargas, no puede ser que vos entrenes todas las semanas igual. Che, qué fotos buenas que tenés mías. Yo ni las tengo esas fotos. Lo que quiero decir es esto. Las cargas de trabajo hay que medir, hay que saber medir las cargas de trabajo. O sea, vos te cuenta que es un tipo ideal para aprovecharlo, pero a determinado nivel. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el campo, o sea, lo que es el campo. Pero hay personas que son muy pocas las que pueden lidiar con ese tipo de trabajo y de explicaciones en instituciones, los que trabajan a corto, a mediano y a largo plazo, ¿viste? Porque han estudiado el tema. Pero además, entonces lo que está diciendo él es sumamente interesante para que el televidente o algún dirigente que quiera realmente hacer un planteamiento, que realmente, yo por ejemplo, yo esas cosas no se las podría dar a nadie. Porque no, hay entrenadores, que es en el caso de él, de muy poquito, que son para trabajar, no, para trabajar porque lo ha llevado a la práctica a 4 o 5 años. Es otro tipo de super coordinado que le pega fortísimo a la pelota y tiene no es capaz de apretar un limón. Claro. Messi. Qué notable. Ahora, se qué notable. En eso. Qué notable. El gran problema de todo eso que decías tú. No se invierte. A muchos lados del fútbol no les interesa eso. O les interesa recaudar y no invertir en todo lo que tú estabas diciendo de mejorarlo. Pero fíjate lo que yo dije antes del tema de la Cyber, que hoy no es Cyber. Hoy la máquina se llama Biotech. Es una empresa norteamericana. Los australianos le vendieron los derechos. ¿Sabes cuánto gasté yo en esa máquina en la Federación Peruana? Yo compré una máquina para la Federación Peruana. Por recomendación del profe Barreiro. El profe Barreiro fue un fenómeno.
Me dice, Sergio, los jugadores nuestros tienen de problemas musculares, no sé cuánto. Vamos, esta máquina, sí, vamos a comprarla. $80,000. Compramos la máquina, la instalamos, hicimos una piecita en la federación. Y empezamos a testear jugadores de todos los equipos. Los invitamos a venir a testear a jugadores de todos los equipos. El 80% de los jugadores están con problemas musculares. Y esos problemas musculares traen los problemas de lesión que después vienen. Yo digo, es una inversión necesaria. Pero eso lo desarrollaste vos. No. Hay países en Europa. No. Pero lo que te quiero decir... que en Perú... Esa experiencia Perkovi el otro día hablaba de esa máquina que levantaba centro. Claro. Pero a ver, vamos bárbaro, pero quiero aprovecharlo porque queda tiempo, pero quiero aprovecharlo. Vamos al campeonato del mundo con la ilusión de todos los uruguayos y se ha fracasado. Pensábamos que estábamos para más y nos tuvimos que venir en primera vuelta. ¿Qué visión tiene con relación a Uruguay y el campeonato del mundo luego de la salida del maestro Tabárez, de la forma que lo sacaron? ¿De este campeonato del mundo? Sí, de este campeonato del mundo. Primero, a Tabárez lo sacaron mal. A mí no me gustó la forma en que salió. Yo discrepé con el maestro desde el punto de vista como entrenador con un montón de cosas. Pero como colega y como hombre que merecía otro tipo de salida, estoy convencido que se hizo una barbaridad con él. Es más, él perdió los partidos que Uruguay perdía de cualquier manera. Evidentemente podía haber sacado algún resultado mejor en alguno de los partidos. Pero después quedaban los cuatro partidos que eran todos ganables como se ganaron. De todas maneras, el cambio se produjo y se fue al Mundial en la creencia de que estábamos por el buen camino. Muchos errores. No los voy a puntualizar porque no tiene sentido, ya pasó, ahora hay que mirar hacia adelante. Pero se cometieron muchos errores. Cuando yo digo que la potencialidad de los futbolistas uruguayos está disminuida por las cosas que deciden los dirigentes y algunos entrenadores, estoy refiriéndome a eso. Y no pasó solo en este proceso, ¿eh? Pasó en los anteriores también. Mundial del 2018. Antes del Mundial yo di un montón de conferencias con respecto a los pronósticos de quienes podían ganar el Mundial. ¿Tá? Yo decía, son 24 equipos, ¿eran, no? ¿Cuánto eran? 24 equipos. Los que están en el combo 3 y 4 no pueden ganar un Mundial, ni en joda, ni aunque jueguen 25 veces, no pueden ganar. El campeón del mundo va a salir el combo 1 y 2. ¿Está? En el combo 1 y 2 hay equipos que seguramente podrán pelear por el lugar aquel de fue la sorpresa. Pero que los que pelean por el Mundial son, para mí, 3 de América y 3 de Europa. Por Europa era España, Alemania y Francia. Y por América era Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Porque tenían en sus planteles entre 5 y 6 jugadores que estaban entre los 10 mejores del mundo en su puesto. Uruguay los tenía. Si querés te los nombro, pero está claro quiénes eran. ¿Está? 2018. Sí, sí. Brasil. Rusia. Rusia 2018. Brasil los tenía, Argentina. Argentina tenía 2 nomás entre los 10 mejores del mundo. En aquel momento tenía 2 nomás. 2. Eran Messi y De María. Los demás no estaban entre los 10 mejores del mundo. ¿Está? Pero bueno, era candidato igual. Y si era candidato a Argentina, era candidato a Uruguay. Cuando yo digo que el planeamiento estratégico es fundamental y la administración de los esfuerzos es fundamental, estoy criticando el haber jugado el tercer partido con Rusia con todos los titulares. Fue un error decisivo en lo que pasó después. No se puede jugar un torneo de un mes en el que juegas 7 partidos que te jueguen los mismos jugadores los 7 partidos. Es imposible. En algún momento que tenés que parar. Uruguay ganó los 2 primeros partidos. Debió descansar los 11 en el tercer partido. Los 11 suplentes de Uruguay le ganaban a Rusia, porque Rusia era espantoso. Sí, sí. Conclusión, el equipo llegó muerto contra Francia. Yo recuerdo escenas del partido de Francia donde jugadores faltando 10 minutos y perdiendo 2-0 lloraban de impotencia. Recuerdo a Jiménez arrodillado en el piso con una cara de impotencia brutal. Estaban muertos. No te olvides que se lesionó Cavani por una carga muscular en el partido siguiente. Con Portugal. En el partido siguiente. Entonces, estas cosas hay que pensarlas.
¿Querés otro error? ¿Otro error? ¿Otro error de planeamiento estratégico? Yo dije recién que la sub-20 de Uruguay para mí jugó la primera etapa del torneo brillante. Me enamoré. ¿Está? Faltando dos partidos para el último partido, faltando un partido para el último, o sea, en el penúltimo partido, Uruguay perdía 8-0 con Paraguay y no pasaba nada, porque había que ganar el último. Y Uruguay en el partido previo al partido con Brasil puso todos los titulares. ¿Sabés cómo salió el partido? Lo ganaron los suplentes de Brasil. Los suplentes nos ganaron. Hizo el desgaste en el partido anterior y no en el partido más importante. Entonces, hay cosas que hay que pensarla, hermano. ¿Y sabés qué me da bronca? Al entrenador le puede pasar. Te puede pasar. No te diste cuenta, querés ganar el partido. Te puede pasar. Jóvenes. Estaba rodeado de gente capaz de decirle, che, ¿no te parece qué? Estaba rodeado, ¿eh? No quiero decir los nombres. Rodeado de gente que tiene responsabilidades en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nadie le dijo nada. Claro. Sergio, el recambio, ya Suárez quemando los últimos cartuchos, Cavani, figura, Godín ya no va a estar. El recambio, ¿lo vamos a sentir de cara al futuro? ¿O vienen emergiendo algunos futbolistas que van a dar paridad? Yo no tengo duda que Uruguay sigue produciendo. Sin duda, lo que fue Suárez va a ser difícil y lo que fue Godín va a ser difícil. ¿Está? Lo demás se puede sobrellevar, pero lo de Suárez, un goleador de las características de Suárez, es difícil encontrar. Y un zaguero de la seguridad, el liderazgo defensivo, la inteligencia, la lectura de las jugadas, como fue Godín en sus mejores momentos, también va a ser difícil. Pero hay muy buenos jugadores. Uruguay sigue produciendo en cantidades enormes para los 3 millones de habitantes que somos. Deme dos nombres, porque yo sé que usted los estudia y mucho. Que de los que le gusta de cara a lo que se viene en el futuro. Te voy a dar un nombre que nunca fue convocado a la selección. Que es el único jugador que Uruguay le puede dar la simetría que un equipo necesita para jugar medianamente bien. Simetría es la relación de fuerza. O sea, si esto fuera la cancha, simetría es que sobre este eje que pasa por la mitad de arco a arco hay la misma cantidad de fuerza de un lado que de otro. Uruguay siempre fue, con Tavares, con Alonso y no sé con quién más, siempre fue asimétrico. Nunca hubo un hombre que jugara por la banda izquierda. Y eso te achica el frente de ataque. Te lo deja más chiquito. Nunca hay nadie que llegue acá. Siempre hay quien llegue allá, pero acá, a la izquierda, no llega nadie. Siempre hay un enganche para adentro y un jugador para adentro. Nunca hay definición del lado izquierdo y nunca hay un centro de gol del lado izquierdo. Eso es perjudicial para el funcionamiento de un equipo. Es perjudicial para el manejo de la pelota. No hay amplitud para tener la pelota. Hay un jugador que juega hoy en Toluca. Primero fue a Querétaro, hoy está en Toluca. Yo hice un compendio de jugadas de él para mostrárselo a alguien que me discutió esto. Es Araujo, el que era de Wander, lateral volante en Wander de hace 2 o 3 años. Sí, hace un año. Un terrible jugador. Es una dinámica bárbara. Un terrible jugador. Tiene gol, tiene dribbling, trabaja, marca. Extraordinario jugador. Nunca lo convocan. Te doy un nombre. ¿Te doy otro nombre? A ver. Olivera se llama el que juega en Boston River. Que empezó en Rentista. Sí. ¿Sabés qué tiene? ¿Qué virtud tiene? Sabe gambetear. Es muy veloz. Es muy veloz, impresionante. Hay jugadores que nunca los convocaron. ¿Vos viste jugar puntero derecho Argentino Junior? Cabrera. Es uruguayo. Juega bien, ¿eh? Escuchá, es uruguayo. No, el otro día el que sorprendió fue el chico, el lateral izquierdo de Boca, ¿eh? Me sorprendió. Marcos, el coloradito. No. Dos años sin jugar. No. Dos años, lo mandaron a la cuarta. El segundo tiempo fue una cosa... Ya hay cosas que no entendés, ¿viste? Sí. No entendés, Riquelme, Bermúdez, Serna, el que juega de volante central, que está ahí en ese grupete. Sí. Y tienen un jugador de esa característica y no juega, pero yo no entiendo. La verdad no entiendo. Lo hicieron debutar con 17 y después lo borraron. Lo borraron. Habrá habido algún tema de conducta, pero este es otro problema. Este es otro problema. Se pierden muchos jugadores por ese tema. Y yo digo...
Este es otro proyecto que tiraba al aire, por ahí anda. Yo se lo planteé a los dos directores de los cursos de entrenadores. Hagan un curso de tutoría deportiva. ¿Qué es la tutoría deportiva? Es un señor que, sin ser parte del cuerpo técnico, es institucional. Cuando hay un chico que juega bien y hace tontería, no va al colegio, se porta mal, anda en la noche, no entrena, lo agarra del brazo, lo agarra del hombro, es un tipo que tiene que conocer de redes sociales, porque hoy los jóvenes están con ese tema, es un tipo que tiene que conocer la música, que tiene que conocer lugares nocturnos, que tiene que saber aconsejarle un montón de cosas, que es tan buena gente que entra a la casa de los padres, que puede guiarlo y que lo va llevando, y que puede salvar un jugador fundamental. Este chico fue a Peñarol, y en Peñarol no jugó. Olivera. Olivera, ah. Olivera. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Que ya había estado en España y tampoco jugó. Le falta esa ayuda. Era muy chiquilín. Sí. Encontrarse con todo el mundo porque tiene, hay que ayudarlo. Pero es interesante lo que está planteando. Cualquier buen jugador que va a un lugar donde lo lleva un representante que no tiene fuerza y un entrenador que no lo pidió, no juega. Y el pibe que no juega se cae. Entonces, ahí es donde hay que meter valero. Pasa hay lo que mismo. Meter, vale. Pasa el que gambetea hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Sergio, pasa lo mismo en la además, no citación. ¿Quiénes se venden? Claro. ¿Quiénes son los jugadores que se venden de acá? Yo defendí a Ocampo cuando en Nacional no jugaba Nacional, jugaba cualquiera y no jugaba Ocampo. Digo, no puede ser. Y cuando jugaba lo hacían correr al lateral contrario de córner a córner. Recuperaba la pelota en su córner, gambeteaba dos, la perdía y lo puteaban. Las condiciones van. Déjalo jugar, por favor, déjalo jugar. Sergio, tiene fue que el ver. Cádiz. El Cádiz peleaba el descenso. Lo sacó del descenso. Ahora se lesionó, Cádiz vuelve al descenso. Pero con buen nivel. Ahora, la no citación de esos futbolistas a la selección tiene que ver, lo mismo que pasa en Europa, no tener un representante de jerarquía no como sé, para. No sé. Porque no hay, condiciones no hay tiene. Yo no tengo información. No, pero es un tema de paladar. O sea, él está diciendo algo que de repente es impensado para, por ejemplo, el seleccionador que venga. Claro. Hoy me llamó esa persona de España que vos conocés. Sí. Nombralo vos, que vos lo conocés. Maor Rosen. Es un señor que trabaja dando cursos. Es parte de los cursos de entrenadores de España. ¿Tá? O sea, un tipo sabio. ¿Está claro? Muy inteligente. Hoy me llamó, dice que me escuchó hablar, escuchó cosas mías y se interesó para hablar conmigo, establecimos una relación y vamos a tener un contacto. Una de las cosas que me decía, dándome la razón, porque él me escuchó decirlo, es que el espacio reducido es un invento europeo para copiar lo que nuestros jugadores hacían en los potreros. Y nuestros jugadores hacían los potreros. Era gambetear 10 contra 10, 20 contra 20, en un espacio chiquito, uso del antebrazo, de la gamba, del culito, de aguantarla, de cerrarla, pero de cubrir. Pero eso desapareció. Los potreros desaparecieron. Claro. Pero seguimos teniendo jugadores de esas características. Y bueno, pero ahí está el gran problema. No se comenta. Ellos inventaron el espacio reducido a ver si podían producir eso. ¿Sabés lo que me dijo este hombre? Este hombre vivió ese proceso. Dice, Sergio, estoy tan identificado con lo que vos dijiste, que yo he vivido el proceso de las escuelas de fútbol europea donde todo era pase, recepción y pase, recepción y pase. Y si vos hacías una amague, te decían toque de primera, es así. Toque de primera, toque de primera. Sí, es así. No, claro, yo lo viví también. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo... El otro día lo hablábamos eso. Sí, lo que pasa es que eso no va a cambiar nunca, porque es así, lo que es el fútbol europeo. Yo conozco mucho de eso. Sí, pero mirá los que triunfan en Europa. No, pero ya está. Preguntale al Real Madrid si no tiene a Rodrigo y a claro, y a pero viste, y a bueno, pero obvio, porque ellos compran. Y eso gambetean, ¿eh? Pero ¿cómo no van a gambetear? Pero claro, viste, a eso no le enseña a Gelotti. No le enseña. Ellos nacieron, lo que dijiste vos, sí, claro. Con un don. Valverde, vino el Beto Acosta acá el otro día y con un director deportivo del Madrid de los 10 años lo estaban siguiendo. Pero Valverde ya nació ya nació fundamentado. Eso no le tenés que... Vos tenés que en el Castilla le hicieron, porque no les dan los tiempos. Ya nació, le hicieron un seguimiento, dijeron acá hay un chico que puede ser en el futuro un posible crack. Y ya de forma natural lo hace. Pero es el europeo. Es recesión y pase. Pero el problema ahora, es que ¿quién gambetea? Messi...
y no le cambiaron de los 12 años ni el habla. O sea, ni el habla. Porque Di Stéfano falleció a los 90 años y era porteño. O sea, son capacidades de Messi inteligencia. Messi sigue siendo rosarino. Pero acá, acá no se fomenta. Yo digo, acá no se fomenta. Yo lo que discuto es que cuando vendemos un jugador, vendemos un jugador de esas capacidades de driblador, digo, acá, hoy por hoy, el Botija que hace dos moñas, le dicen, pasala. Acá en el Uruguay. Sí, sí. Otelo. Que es la fábrica. Es así. Que es la fábrica de esos jugadores habilidosos. Es así. Entonces, pero porque acá hay un problema. Viene a buscar a esos. Seguro. 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 Hay un problema. Pero hay cosas. Mira, yo te voy a, ¿tenemos tiempo? Sí, sí, tranquilo. Te voy a contar el caso de Carrillo. Carrillo es un jugador que estaba en la sub-20 que dirigía Ferrín en Perú. Sí. Y era previo al sudamericano sub-20 que se jugó en Arequipa. Yo era el entrenador de la mayor. Y me instalé en Arequipa, fui a ver el sudamericano por un montón de cosas. Lógico. Básicamente porque era el técnico de la mayor. Claro. Después del primer partido me reuní con Ferrín y le dije, Ferrín, tenés 4 jugadores que lo único que saben hacer es gambetear. 4 tenía. Era Carrillo, era Noroña, un centro delantero, era Cueva. Y era uno que jugaba de... Jugaba bien. Todos eran gambeteadores. Claro. Era esportivo cada uno. O sea, cada uno agarraba la pelota y hasta que no la perdía no la soltaba. A varios de ellos yo los llevo a la mayor. Apenas termina el sudamericano, empiezan a entrenar conmigo en lo que yo llamaba los microciclos de formación, porque en Perú formar es difícil. Claro. Entonces formábamos en la selección. Jugadores que eran suplentes en su equipo y a mí me gustaba... Advíncula, Yotún, por ejemplo, eso empezaron a entrenar conmigo en la selección, 3 días a la semana. Un día estábamos haciendo un trabajito táctico, recibe la pelota Carrillo, suponete que este es el arco, así, perdónenlo. No, tranquilo. Recibía la pelota y tenía 5 rivales adelante y gambeteaba uno, gambeteaba dos y la perdía con el tercero. La siguiente jugada, gambeteaba uno, gambeteaba dos y la perdía con el tercero. Y venía un rato. Cuando vos te veas que tenés poblado adelante tuyo, circulá la pelota. Hacela llegar al otro lado. Cuando la pelota llegue acá, los 5 que están acá no van a estar acá. A lo sumo va a haber uno cerca. Yo le voy a pedir a ellos, después que la circulemos, que te la hagan llegar a vos rápido. Y si cuando quedás mano a mano con este no gambeteás, te voy a putear. Claro, mano a mano, estaba perfecto. Claro. ¿Viste? Aparte vos jugás. Ahí cuando hace la diferencia. Ey. Sergio, buen jugador, ¿eh? Claro que buen jugador. ¿Y Cueva? Claro, Cueva brillante. Son terribles jugadores. Pero había que sacarle algunas cosas equivocadas conceptualmente. Toda la habilidad del mundo, pero conceptualmente tenían que entender que había momentos que sí y momentos que no. Pero eso se puede mejorar. Lo que no se puede mejorar es la habilidad no que vas a hacerlo. A un troncomóvil no lo vas a hacer gambetear. Por eso el que tiene pie redondo, por más que redondo. Ellos son constantes. Perdón, Tienen otra contra viste, los que tienen inteligencia, ¿verdad? Y de repente no corren y tienen que correr. Sergio, a ver, antes de cerrar este bloque, quiero que me dé su visión con relación al manejo del fútbol hoy día políticamente. La problemática del AUF, todo ese entuerto que hay con entrenadores, mutual, futbolistas, entrenadores. ¿Cuál es su visión con los años? Porque usted ha tenido un recorrido por el mundo y ha tratado con dirigentes de altísimo nivel. Yo, por consejo de mis hijos, he dejado de hablar de política del fútbol últimamente. Porque he hablado lo suficiente. Todo el mundo conoce mi posición. Hay gente que me considera el enemigo. Y hacen bien en considerarme porque saben que yo no apruebo. Yo lo único que te voy a decir es que gobernar la asociación como gobernar un país no es ser dueño de la asociación o dueño del país. Es ser administrador de algo que es de todos. El fútbol uruguayo es de todos. Los que están hoy gobernando son administradores, no son los dueños. Con eso creo que te dije todo. Exacto. Perfecto. Exacto. Tal cual. Exacto. ¿Cómo? No, pero además, usted estuvo en los entrenadores, hoy no está más. No. Soy socio de la Asociación de Entrenadores y seguramente aportaré todo lo que tenga que aportar porque es un tema gremial, soy un gremialista.
El tema es que discrepo con la conducción en el voto que le dieron en la votación que se hizo en el Congreso. Yo fui personalmente, di la cara de frente a los 11 componentes de la directiva y le dije cuál era mi opinión, qué cosas me parecían que no estaban bien, y ellos decidieron hacer lo que hicieron. No acompaño esa decisión. Y eso, de alguna manera, me aleja. Pero no dejo de ser... El otro día pagué la cuota anual, así que sigo siendo socio y voy a... El otro día me llamó el presidente, justamente, en una buena actitud, que se le agradezco, para felicitarme, porque se suponía que yo iba a empezar a trabajar en algún equipo. No se dio, pero le agradecí, por supuesto, la cortesía de haberme llamado, ¿no? Pero estoy un poco alejado, sí. ¿Este fútbol es viable desde lo económico con la puja esa que hay? No tengo duda. En el fútbol uruguayo, según estadísticas que he leído por ahí hace 2 años, yo creo que es más, entran más de 300, dicen 330 millones de dólares por año. A ver, contratos de televisión, el contrato interno, el contrato de la selección, los sponsors de la selección, la venta de jugadores, las recaudaciones de los seleccionados. Todo eso hace un gran paquete de 300 y pico de millones de dólares. En el Uruguay, los jugadores de Nacional y Peñarol ganan lo que yo considero que deberían ganar, por lo menos para tener una vida bien digna, como tiene que ser un atleta que tiene que cuidarse, comer bien, tener tranquilidad con la familia y demás. Saquemos Nacional y Peñarol. Quedan 14 equipos. En eso, hoy te hacía la cuenta vos. De esos 14 equipos hay 5 que ganan bien. 5. Quedan 20. Más los 14 equipos de la segunda división, que son división profesional. Sí, sí. Hacen un paquete entre entrenadores y técnicos de aproximadamente 500, 600 personas que ganan mínimos. Todo eso que ganan en el año son 10 millones de dólares. Si los que hacen el fútbol, si los protagonistas ganan solo 10 de los 300 y pico que entran, tenemos un problema. Tenemos un problema. Hay que arreglar ese problema. Para emparejar, por supuesto. Para, por ejemplo, equilibrar a países... Más tercermundista que nosotros, pero para equilibrar... Escúchame, Chile paga más que nosotros. Argentina paga más que nosotros. No, Argentina, problema. Bolivia pasa más que nosotros. Bolivia paga más mucho más, claro. Perú paga más que nosotros. Están llenos de jugadores uruguayos. Yo creo que Venezuela es el único Brasil ni hablar, Colombia, Ecuador, ni hablar. Escúchame, ¿por qué? Si nosotros producimos todo lo que producimos. ¿Quién se la lleva? Tal cual. No, está clarísimo. Y no estoy hablando de corrupción. No, estoy hablando de decisiones que se han tomado que hacen que la parte grande de la torta se la llevan los que tienen más plata y los que tienen menos plata se llevan la parte más chica de la torta y son los que hacen fuerte al fútbol uruguayo. Claro, claro. Los futbolistas cada vez cobran menos acá en este fútbol. Y hubo una pelea feroz para que entrase mucho más dinero. Entra más dinero, pero los futbolistas cada vez cobran menos. Los números, la estadística está notable. No es un tema menor. Y acá también digo lo mismo que dije antes. Capaz que estoy errándole en la cifra. Los que saben, que investiguen. No me hagan caso a mí. No me hagan caso. Investiguen. Tal cual, tal cual. Sí, Otelo, si querés amueblar tu casa o apartamento, te recomiendo los amigos de Sumuebles. Perfecto. Sumuebles. Todo el confort para equipar tu casa u oficina. En Sumuebles, Soca 1393, esquina Rivera, el teléfono 2-707-4852. Mencionando la noche del fútbol, 10% de descuento. Sergio decía, ¿no? Las imágenes, las fotos que tenían se proyectan espectacularmente porque la pantalla LED Philips que tenemos de última generación son espectaculares. Mirá. Luz, cámara, Ambilight. Viví una experiencia única y sentite como en el cine con los nuevos Android TV Philips con Ambilight. Conseguí los Ambilight TV y toda la línea 2023 de Philips TV and Sound en los principales comercios del país. Respalda y distribuye ACCORP Uruguay.
Bueno, muy bien, hacemos una breve pausa y nos volvemos con el último cuarto bloque de la noche del fútbol aquí, donde hacemos el análisis diferente.